noches, bienvenidos a Diario Tiburón en este miércoles 17 de julio, donde pues bueno, le damos la bienvenida a una nueva temporada más con ustedes y por supuesto presentando todo lo referente al equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz y por supuesto sus diferentes categorías en esta nueva temporada. También tengo el gusto de estar con mi compañero Carlos Siliceo. Muy buenas noches, mi querido Sili. Dani, buenas noches a todos, qué gusto reencontrarnos con ustedes, con las pilas cargadas y bueno, en vísperas de que arranque ya el torneo de Apertura 2019, nuestro equipo va a tener descanso, pero en esta primera entrega vamos a recapitular lo que ha pasado hasta el momento entre las temporadas, tanto Clausura 2019 como Apertura 2019. Enrique Mesa ha sido presentado por Fidel Curi Grajales como el nuevo director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz. Vamos a platicar, por supuesto, esto, las altas y las bajas también que ha tenido el equipo veracruzano. Ha habido ya partidos de preparación, reviviremos los 5 encuentros que ha tenido hasta el momento el equipo veracruzano. Sebastián Jurado fue nombrado el novato del año en el fútbol mexicano y por supuesto vamos a estar reviviendo este momento. Y bueno, las Tiburonas Rojas ya arrancaron su participación en la Liga MX Femenil. Todo esto y más en los próximos minutos. Y bueno, los invitamos como siempre, quedan abiertas nuestras redes sociales para todos ustedes. @Tibuvisión nos encuentra en Twitter, Facebook e Instagram para que se ponga en contacto con todos nosotros y por supuesto también se entere de las nuevas noticias que les tenemos para todos ustedes. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos. Tenemos mucho que platicar de nuestro equipo. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico. Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Bien, en información de nuestro primer equipo, Enrique Mesa fue designado como director técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz mediante una conferencia de prensa. El propietario de los Tiburones Rojos, Fidel Curi Grajales, pues presentó ante los medios de comunicación y por supuesto ante los aficionados a quien será el hombre encargado de conducir los destinos de nuestro conjunto a lo largo del torneo que estará comenzando. Vamos con las palabras de Fidel Curi Grajales, el propietario de los Tiburones Rojos. Agradecerles su presencia para hacer la presentación del profesor Mesa, nuestro nuevo técnico del equipo Tiburón Rojos del Veracruz. Sabemos que el torneo pasado pues tocamos fondo, ahorita se necesitan cambios en la estructura del club, tanto
como en la parte deportiva, como en la parte administrativa y varios cambios que se van a hacer. Necesitamos volver a levantar el equipo como cuando llegamos al principio y que pues ya no pase lo que pasó en este torneo. La afición no merece lo que vivió, tampoco lo merecemos nosotros. Yo creo que aquí tenemos que hacer equipo todos para poder sacar el equipo adelante. Yo creo que ustedes son parte fundamental, se estarán dando pues la información conforme vaya saliendo. Y bueno, hoy se inicia una nueva era del tiburón, para bien de la afición veracruzana, para bien del club, y con la presencia del profe Mesa, yo creo que vamos a llegar a donde queremos llegar, los objetivos que nos estamos trazando. Bueno, ahí estuvieron las palabras del propietario Fidel Curi Grajales, y posterior a esto también vamos a escuchar las palabras del nuevo director técnico Enrique Mesa, quien habló, por supuesto, de su llegada al puerto de Veracruz. Hay un libro que se llama Las empresas que perduran, y en ese libro habla de que esas empresas que han dilatado tantos años, las grandes empresas del mundo, ya se murieron los dueños, los presidentes, ya pasó mucho tiempo. Sin embargo, siguen produciendo porque venden calidad para adentro y calidad para afuera. Hablo de calidad para adentro en el cariño que se tiene que tener por un trabajo. Entonces, a nosotros me parece una bendición de Dios el hecho de poderme dedicar a lo que más me gusta, que es el juego del fútbol. Pero también he dedicado parte de mi vida a intentar ayudarle a los jóvenes jugadores a que mejoren día con día, y hoy tengo la oportunidad importantísima, porque ya tengo una experiencia importante de trabajar en el Tiburón, de dirigir el Veracruz. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer cosas importantes, porque yo siempre estoy pensando que algo mejor está por venir. Permanentemente pienso de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios me ha socorrido muchísimo y porque nunca me ha dejado de su mano. Entonces, estoy con la ilusión íntegra, como si fuera un joven entrenador. Todavía me pongo nervioso, todavía el estómago me hace cosquillas, porque ese nerviosismo que siento me alerta para estar en la mejor de las disposiciones. Queremos hacer un equipo altamente competitivo. Y yo creo que este año a Veracruz le fue muy mal, pero sin embargo hubo momentos en que llegó a jugar bien, pero por alguna razón no acertaba en los goles, y cada vez que el rival avanzaba les hacía daño. Entonces ahí se fue desmotivando, y sabemos que los jugadores están, de los que se van a quedar, saben que se van a jugar una revancha, que tiene que enaltecer a sus familias, a Dios y también a Veracruz. Bueno, ahí están las palabras de Enrique Mesa, que llega acompañado de Enrique Mesa y de Diego Mesa como auxiliares, y también Sergio Salas será el preparador físico en esta nueva andadura con los Tiburones Rojos. Mario Rodríguez se mantiene como entrenador de porteros. Y vamos a repasar en cuestión de jugadores. En primer lugar, las bajas que ha sufrido el equipo veracruzano de cara al torneo de apertura 2019. Julio González, portero; defensas, Enrique Pérez, Luis Caicedo, Edson García, Fabricio Silva y Cristian González; mediocampistas, Luis Noriega, Jefferson Murillo, Luis Otavio Bonilla y Joe Abrigo; y delanteros, Ronaldo Prieto y Jason Guerrero. Esos futbolistas no vestirán más la playera de Veracruz. Y bueno, por su parte también se anunciaron quiénes serán los nuevos integrantes para este plantel. Los jugadores que vinieron a reforzar al conjunto escualo, pues bueno, están de la siguiente manera,
de principio, pues bueno, Daniel Villalba, quien concluyó con su préstamo ante el conjunto de los Gallos de Querétaro, Leobardo López, quien regresa también al puerto en esta etapa, Ángel Reina, Leyton Jiménez, Abraham González, Gaspar Iñiguez, Federico Illanes, así como también Francisco Flores y Luis Lozoyas, quienes fueron los últimos agregados en estos días recientes para el plantel del Apertura 2019. Y de estos futbolistas hay algunas caras familiares que volverán a vestir la playera roja del Club Veracruz. Una de ellas pues es Leobardo López, el capitán del torneo de Copa en 2016. Así habló al volver a integrarse a nuestro equipo. La verdad que muy ilusionado, muy motivado, muy contento de regresar a Veracruz. Veracruz es una institución que quiero mucho. En la etapa pasada, 3 años que me tocó estar, logré tomarle mucho cariño por las cosas que nos tocó vivir de descenso, de la copa, de todo. La verdad es que se vivieron experiencias muy, muy bonitas y ahora el regresar para mí ha sido muy bueno, muy feliz y con muchas ganas de aportar al equipo para que el equipo pueda mantenerse en primera división, que obviamente sabemos que es el principal objetivo, ¿no? Pelearemos el descenso y ojalá que podamos tener gran torneo. Muy padre también, al profe Mesa lo conozco del 2006 en Pachuca, ahí me tocó y me tocó vivir una etapa muy bonita, una etapa muy ganadora con él en Pachuca. Después, por ahí hubo alguna oportunidad de volver a trabajar juntos, pero no se dio por diferentes circunstancias y hoy gracias a Dios, se da esta oportunidad. Es un entrenador que tiene pues toda la experiencia del mundo, ¿no? Todo un gran recorrido, una gran trayectoria como entrenador en el fútbol mexicano. Hay que aprenderle todos los días, todo lo que se pueda, porque es para mí, yo siempre lo he dicho cuando me preguntan de él, para mí es un maestro dentro y fuera de la cancha. Y muy feliz. Y ojalá que esta etapa que él está al frente del equipo pueda ser también una etapa muy exitosa como la ha tenido con otros equipos. Es bueno eso también, ¿no? Porque los jugadores que regresan son jugadores que quieren también mucho a la institución. Eso ayuda para saber que no queremos ver a Veracruz que esté en los últimos lugares, que esté peleando el descenso, sino que sea un equipo que pueda tener una estabilidad, un equipo que pueda pelear por estar en la liguilla, porque la afición de Veracruz tenga muchas alegrías y nos vamos a matar dentro de la cancha para que pueda ser así. Si quieres al equipo, vas a tratar de dar siempre tu máximo para que el equipo salga adelante y ojalá que pueda ser así. Yo primero estoy muy agradecido con toda la afición porque durante los 3 años se portaron espectacular conmigo, la verdad siempre es muestras de mucho cariño, incluso ya no estando en Veracruz, la gente mucho cariño hacia mi persona y muy agradecido con ellos. Ojalá que podamos pues regresarles y esas muestras de cariño y mucha alegría que les demos con resultados para que se sientan muy orgullosos del equipo. Recordar esa etapa, obviamente sabemos que ahora va a ser totalmente diferente, ¿no? No podemos quedarnos en el pasado y vivir de eso, del campeonato de Copa, de las liguillas que tuvimos en la otra etapa. Fue muy bonito, pero eso es cosa del pasado. Ahora hay que enfocarnos en lo que es el presente y hacer una nueva historia. Saber que va a ser muy complicado, pero ojalá que podamos tener al equipo peleando por entrar a una liguilla. Si logramos el objetivo de la salvación, yo creo que por consecuencia va a ser casi estar ahí, ¿no? Por meterte a las liguillas, y ojalá, ¿no? Y ojalá para que la afición se meta con el equipo. Cuando la afición se mete con el equipo y apoya, es la verdad que es un carnaval en Veracruz. Que se ha trabajado intenso, ha sido unos entrenamientos fuertes, pero eso nos va a ayudar a llegar de la mejor manera. El grupo se está conformando, apenas han llegado compañeros, yo creo que por ahí no sé si puedan llegar algunos más, pero se está conformando bien el equipo, hay que tratar de tener un buen grupo, que eso va a ser fundamental, que el grupo sea muy fuerte, que haya buen ambiente, que haya buen compañerismo, que haya buena exigencia dentro de los entrenamientos entre nosotros, la competencia interna que tanto se habla para que el equipo pueda tener mejor nivel, ¿no? Y este cada uno de nosotros. Yo creo que el equipo pinta para bien. Ya tenemos un cierto recorrido, ¿no? en el fútbol, tratar de aportarles la experiencia que tengo, el tratar de ser siempre profesionales, de entregarnos a esta profesión
las 24 horas del día, dentro y fuera de la cancha, si queremos llegar a hacer algo, sobre todo ellos que están jóvenes y quieren llegar a hacer algo en el fútbol, a triunfar, tienen que dedicarle al fútbol mucho tiempo para poder hacer cosas importantes, mantenerte con los chavos y desde luego que aprender también de ellos y que te hagan que te exijas más, también eso te ayuda para tratar de mantenerte en buenas condiciones, es importante eso también. Bien, cada momento lo disfruto más porque sé que pues ya estoy a la orilla, ¿no? A la orilla de mi carrera, pero lo estoy disfrutando, cada momento, cada entrenamiento, cada partido. Me tocó estar en el ascenso y lo disfruté de igual manera, lo disfruté mucho, aprendí mucho. Ahora me toca regresar a Primera División y igual hay que disfrutarlo lo más que se pueda porque no sabemos cuánto pueda durar, pero muy feliz, muy feliz. Y bueno, esas fueron las palabras de Leobardo López, pero otro de los conocidos por la afición veracruzana es Leyton Jiménez, quien vivió su primera etapa en el 2013 con el equipo Escualo, y estas son las palabras a su regreso en el puerto. Contento, la verdad contento de poder regresar nuevamente a mi casa. Tiempo atrás habíamos querido regresar, no se había dado, ahora se da la oportunidad, así que estoy muy contento por esta segunda etapa con Veracruz, esperemos sea igual de exitosa, ¿no? Pues la idea mía es venir nuevamente a aportar al Veracruz, obviamente a hacer las cosas bien con el grupo que hay de compañeros, porque hay un grupo muy bueno como persona, como futbolista, esperemos poder engranar bien en este equipo que hay ahora. Hay algunos jugadores conocidos con los que ya tuve la oportunidad de estar anteriormente, un cuerpo técnico que nunca había trabajado pero que tiene unas ideas muy buenas, así que espero yo, principalmente como defensa, darle esa seguridad al equipo y después tratar de aportar como lo he hecho siempre. Cuando estoy aquí en Veracruz, soy un jugador que a pesar de ser defensor siempre trata también de aportar con goles y ojalá obviamente pueda aquí en Veracruz volver a marcar muchos goles. Sí, hemos tenido la oportunidad de platicar con el profe. Es un entrenador con mucha experiencia. El fútbol mexicano, todo el mundo lo conoce, ha ganado títulos. Realmente va a ser muy emocionante poder ser dirigido por él. Sé que me va a ayudar a crecer mucho y sé que vamos a tener buen torneo. He estado feliz porque en toda parte del país donde he ido, siempre que he encontrado una persona de Veracruz, el cariño siempre ha estado ahí. Realmente siempre me han hecho sentir muy querido, así que yo les agradezco mucho porque siempre me he sentido muy querido por la gente de Veracruz, así que eso también me llena de mucha responsabilidad. Sé que esperan mucho de mí, así que voy a trabajar muy fuerte, que estén tranquilos, que de mi parte voy a trabajar día con día para estar en el mejor nivel, para obviamente en compañía de mis compañeros poder darles muchas alegrías. Esperemos este semestre para nosotros, en lo colectivo y en lo personal, sea muy bueno. Estamos conscientes de que vamos a empezar de cero. Ya lo que pasó el semestre pasado quedó atrás. Este es un nuevo inicio. Estamos tratando de armar un nuevo grupo. Hemos llegado otros jugadores. Se ha quedado una base. Así que entre todos trataremos de estar lo mejor posible para que la historia de Veracruz este semestre sea diferente. Yo quiero que esta segunda etapa aquí sea igual o más exitosa todavía. La gente de Veracruz realmente es una gente muy apasionada que quiere mucho este equipo y nosotros somos conscientes de que el cariño de hacer de que ellos vuelvan a compenetrar con este equipo como fue en el 2015 depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos en el terreno de juego, así que nosotros haremos que la gente confíe en nosotros y que obviamente se sienta otra vez identificada con este equipo. Obviamente va paso a paso y uno sabe que empieza por el inicio y el inicio obviamente es que el equipo se mantenga en primera y eso lo tenemos muy claro. Y también, obviamente, pensamos en grande. Y pensar en grande es buscar liguilla y buscar campeonato. Pero vamos a ir tratando de hacerlo paso a paso, sin olvidar que tenemos un primer objetivo que va a ser en la permanencia. Con Fidel siempre hemos tenido mucha confianza, realmente. Hay mucho cariño, confía mucho en mí. Por eso me trae ahorita ahora que soy jugador libre, que se pudo dar la oportunidad. Antes quiso que regresara, no se pudo dar porque realmente no dependía de mí. Era jugador que pertenecía a Atlas. Ahorita que soy jugador libre, fue más fácil poder regresar al club. Así que espero poder corresponderle toda la confianza que tiene en mí. Él me conoce muy bien, sabe el tipo de jugador que soy, así que espero no defraudar a ninguno, ¿no? Y bueno, este fin de semana se anunció una cara nueva para el conjunto Escualo. Es Abraham González y aquí vamos a escuchar sus palabras. Pues bien, contento, ilusionado, como siempre que voy a un nuevo club, con ganas de aportar todo lo que pueda y que sea un gran año. Sí, yo siempre he dicho que para mí es la combinación perfecta, que hace falta jugadores experimentados y jóvenes, ¿no? Para que,
para que el equipo ande bien y yo creo que en este caso se da y la verdad que tiene muy buena pinta el proyecto. Sí, eso también ayudó mucho a que viniera. Valencia y otra gente me hablaron muy bien de él y la verdad que su forma de trabajar, por lo que he visto en otros equipos, me gusta mucho y la comparto mucho, así que fue un punto fuerte para que viniera también. Sí, está claro que quieren vivir momentos bonitos, ¿no? Después del año pasado fue duro, creo yo, pero bueno, yo creo que se ha formado un buen equipo, la gente que han traído yo creo que va a aportar mucho y hay un buen equipo para hacer cosas bonitas. Sí, es complicado, pero vengo de la experiencia del año pasado con Lobos y la clave es tener paciencia, ¿no? Al principio puede costar, pero si la gente tiene paciencia y deja trabajar el equipo, yo creo que saldrán las cosas bien. Bueno, pues lo que he venido haciendo toda mi carrera, ¿no? Darle todo por el equipo, disfrutar del equipo que estoy y ganar. Siempre quiero ganar. Entrenamientos, partidos, siempre quiero ganar. Sí, pero bueno, nos adaptaremos rápido desde que llegué a México de... Están todos los climas y me he adaptado, o sea que no habrá problema por eso. Bueno, pues ahí están algunos de los nuevos integrantes de los Tiburones Rojos de Veracruz hablando para usted, amigo aficionado. Y vamos a repasar rápidamente lo que han sido los partidos de preparación que ha tenido nuestro equipo. Vamos a empezar con los que sostuvo en la ciudad de Toluca. El primero de ellos fue enfrentando al equipo de Zacatepec. Los Escualos, cayeron en este partido 1-3, partido que se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Al minuto 49, Giovanni Hernández, por la vía del penalti, hizo el gol. De esta manera, al 72, Diego Chávez estaría haciendo el transitorio empate. Juan Carlos López, al 76, hizo un gol más para el equipo morelense y cerró la cuenta Carlos Ochoa al 96, así que ese fue el primer partido para los Tiburones Rojos allá en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. El segundo duelo fue ante los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, equipo que milita en Liga de Ascenso y que bueno, también está ahí en la ciudad de Toluca. El equipo de Veracruz, bueno, se vio en desventaja rápidamente a los 11, 15 y 21 minutos. El equipo, pues que fungía como local, pues estuvo poniéndose en ventaja. El equipo de Veracruz intentó acortar distancias. Diego el Puma Chávez también falló su disparo. El equipo de Veracruz, pues por conducto de Ángel Reina, logró hacer el gol del descuento, por parte de Rodrigo López, que lo hacía de esa manera con un disparo de larga distancia. Así que 1-4, y bueno, el primer partido aquí en Veracruz fue ante el equipo de la Asociación de Futbolistas Profesionales, que Veracruz, bueno, disputó en la cancha del Estadio Luis de la Fuente, el Pirata. En primera instancia, el equipo de la Comisión del Jugador se puso en ventaja a 2 tiempos de 50 minutos. Posteriormente, Kasim Richard, Jesús Paganoni, Raimundo Fulgencio en 2 ocasiones y Ángel Reina pusieron los goles para el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. 5-1 se impuso el equipo veracruzano a la Comisión del Jugador. Y bueno, posterior a este encuentro viajaron a Monterrey, donde estuvieron sosteniendo un partido ante el conjunto de los Tigres en el Volcán. Los Tiburones Rojos tuvieron un compromiso fuerte, sin embargo cayeron 1-0 al minuto 24 por parte de André Pierre Guignac. Sin embargo, pues bueno, funcionó para ver el avance que ha tenido a lo largo de esta pretemporada el conjunto Escualo. Y posterior a este encuentro también sostuvieron uno más con un equipo de primera división, el caso de el Puebla, esto en el estadio Cuauhtémoc, donde el conjunto Escualo, pues bueno, se vio abajo en el marcador al minuto 11 por parte de Matías Alustiza. 7 minutos más tarde, Omar Fernández puso el 2-0, será Villalba el que puso en la segunda parte el acortamiento de distancia, mientras que Alejandro Chumacero a los 36 del segundo tiempo anotaría el 3-1, Carlos Gutiérrez, Lampros Contongienis, así como Diego Chávez fueron los que le dieron la voltereta al partido y con ello el triunfo de 4-3 ante el conjunto de Puebla en el estadio Cuauhtémoc. Y bueno, vamos con más partidos de preparación. Se midieron también aquí en la cancha del estadio Luis Pirata Fuente al conjunto de Albinegros de Orizaba, así que vamos a revisar cómo fueron los partidos que, pues bueno, este encuentro se ganó el conjunto Escualo de 3-2, así que pues bueno, fue también un ensayo y uno de los últimos para de cara a lo que será el Apertura 2019. Y bueno, Veracruz tendrá actividad el sábado, va a estar enfrentando a la selección mexicana que representará a nuestro país en los Juegos Panamericanos que estarán arrancando en Lima.
en los próximos días. Y bueno, hace unos días, concretamente el domingo, una gran alegría para los Tiburones Rojos. Durante pues algunos días, semanas, estuvo abierta la votación para los premios Balón de Oro, que pues sirve para galardonar a los mejores por distintas categorías del fútbol mexicano en su categoría pues 2018-2019. Y bueno, para la causa de los Tiburones Rojos, la eclosión de Sebastián Jurado se vio pues premiada con el 77% de los votos, fue nombrado como el ganador del novato del año. Vamos a ver cómo fue esta entrega y por supuesto las palabras también del arquero veracruzano. Sin Jurado. Hizo una tremenda campaña Jurado. Ahí están este par. Bueno, los dos con muchísima capacidad y bueno, el futuro que tienen es impresionante, ¿no? Fíjate, votaron directores técnicos, uh-huh, el consejo editorial y todos los fans, y el ganador se llevó el 77% de los votos, ¿eh? Bueno, ya están desesperados, Kiki. Vamos a decir quién gana entonces. El ganador del Balón de Oro, novato del año, juntos, es ¡Sebastián Jurado! Gran campaña. La primera de Sebastián Jurado, pocos partidos, pero la segunda es simplemente impresionante. Felicidades, Sebastián. Muchas gracias. Felicidades. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Pues bueno, hace un año estaba viendo esta gala por televisión, la realidad es esa, y pues bueno, estoy muy, muy agradecido con Dios primeramente, con mi familia, mi hermano que está aquí presente, mi novia, mis amigos, y por supuesto mis compañeros de equipo, con todo el Club Tiburones Rojos, con toda la gente que trabaja, empezando con el licenciado Fidel. Pues bueno, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, todo el personal. La verdad es un gran honor estar aquí, un gran honor portar la playa del Veracruz. Y pues bueno, esto solo me obliga a seguir trabajando, a seguir levantando la mano. Creo que los jóvenes en México tienen que levantar la mano y demostrar que hay estructura para detalle internacional para un futuro. Les agradezco a todos y muchas gracias. Ahí están las palabras de Sebastián Jurado, 77% de los votos, muy merecido el premio para un jugador que captó todos los reflectores de propios y extraños en el fútbol mexicano. Así es, pues bueno, enhorabuena para Sebastián Jurado y por supuesto que sigan los éxitos para él y también para el conjunto Escualo, quien por cierto, pues bueno, ya salió a la venta el Tibu Pass, donde lo puedes encontrar a través de las taquillas del estadio y en los diferentes puntos de venta. Aquí en el estadio Luis Pirata Fuente, las taquillas están abiertas a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y bueno, el Tibu Pass con precios muy accesibles para toda la afición que puedan venir a apoyar a su equipo para todos los partidos como local. Lo encuentras desde los 1,200 pesos, así que no te puedes perder esta gran promoción y por supuesto no dejar de apoyar al conjunto Escualo en esta lucha del Apertura 2019. Este fin de semana arranca el fútbol mexicano, los Tiburones Rojos de Veracruz descansan y a partir de la jornada 2 vamos a repasar los duelos. Veracruz va a ser local ante el equipo de Pachuca el 26 de julio, el 3 de agosto Veracruz estará visitando al equipo de Necaxa. También, bueno, el 12 de agosto Veracruz va hacia el 10 de agosto va a ser local ante el equipo Atlas. 9 de la noche será el horario en el que va a jugar Veracruz como anfitrión. 18 de agosto a las 12 del día se visita a Pumas.
En la jornada 6, Veracruz recibe a San Luis. En la jornada número 7, Veracruz va a recibir también al equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. En la 8, estará visitando a Morelia. En la 9, el 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes, viene Cruz Azul. 22 de septiembre en Ciudad Juárez. 25 de septiembre en Torreón contra Santos. 29 de septiembre, Veracruz será anfitrión ante el equipo de Toluca. El 5 de octubre en León estará jugando Veracruz. Jornada 14, Veracruz recibe a Tigres. Luego se visita a Xolos. Posteriormente, el duelo ante Puebla del 29 de octubre. 1 de noviembre se visita a los Rayados de Monterrey. América estará en el Puerto el 8 de noviembre y el 23 de noviembre se cierra el torneo. En su fase regular, los Tiburones Rojos van a recibir al conjunto de las Chivas del Guadalajara. Así que ese fue el calendario que le tocó en sorteo a los Tiburones Rojos. Y bueno, arrancó el torneo de apertura en Liga MX Femenil con este cambio de dinámica donde se enfrentan todos los equipos del campeonato y Veracruz le tocó ser anfitrión de Querétaro, una escuadra que pues no se habían enfrentado. Vamos a ver las imágenes de este compromiso que se llevó a cabo el pasado lunes en la cancha de Luis de la Fuente. 5 de la tarde fue el horario. Ahí está la alineación, mire usted, Citlali Gasga, Carla Estala, está también Isela Osorio, Monique Burgues, Citlali Valencia, Paloma Velázquez, Dayan Fuentes, Jessica Suárez, Osorio, García Brenda y también Liliana Hernández. Ese fue el partido que transmitimos a través de la señal de Tibuvisión. Querétaro pues tuvo la posesión en los primeros minutos, sin embargo, pues Veracruz se puso en ventaja aprovechando bien este error de la guardameta del equipo de Querétaro. Ahí está la jugadora número 9, Daniela Osorio, que pues hizo bien valer su condición de eje de ataque aprovechando el rebote, partiendo habilitada para marcar el primer gol del compromiso. Así que Veracruz se ponía en ventaja, primer gol del certamen para la escuadra veracruzana, que siempre ha tenido este tema del gol como asunto pendiente. Aquí estamos viendo la repetición de esta anotación, así que 1-0 el equipo de Veracruz se ponía al frente. En el segundo tiempo, aquí estaba Veracruz de nueva cuenta, todavía en la primera etapa, ahí está Osorio de nueva cuenta, cerca de hacer el segundo, prácticamente 2 minutos después del partido. Aquí vendría este disparo de Querétaro con, bueno, algún problema, Citlali Gasga se logró quedar con la pelota, ahí está la guardameta veracruzana. En el segundo tiempo vamos con la actividad porque el equipo de Veracruz intentaría con esta jugada un disparo tratando de clarear a la guardameta, no se pudo. Aquí en esta jugada el balón le quedaría a Liliana Hernández. Mire usted, definición de lujo para la delantera de Veracruz con una finta esperando que la guardameta se moviera y escogiendo el otro poste. Mientras tanto, parecía que se resolvía el partido para Veracruz. Mucha alegría en las jugadoras escuadras. Sin embargo, bueno, este remate pega en el poste inexplicablemente. No entraba la pelota en el arco de Veracruz. Y a los 67... pues estaría el equipo de Querétaro poniéndose en el marcador. Aquí todavía Veracruz tenía una oportunidad. Vamos a esta pelota que llegaba filtrada y Sofía Álvarez hacía al minuto 77 el gol y pues será apenas pues unos minutos después cuando el equipo de Querétaro con una salida defectuosa pues hizo el 2-2 que a la postre resultó definitivo entre Veracruz y Gallos Blancos, así que Veracruz todavía tuvo este centro, este remate de cabeza que Jessica Suárez dejó ir a un lado. Así que reparto de puntos en la jornada inaugural de la Liga MX Femenil. Y bueno, por supuesto, vamos a escuchar las palabras de Rodolfo Vega, director técnico del conjunto Escualo, quien habló acerca del punto que se rescató aquí en el Estadio Luis Pirata Fuente. La verdad que el equipo hace un buen partido. Sí, yo creo que hay detalles por mejorar. La jornada número 1 es un equipo que se reestructuró su mayoría. Creo que el equipo aún así pienso que puede dar aún más. Conforme avanza el torneo, el equipo tiene que ir mejorando. Y bueno, esto es ahora sí el parámetro de que de aquí para adelante el equipo tiene que mejorar. Yo creo que para nosotros era muy importante también quedarnos con los 3 puntos. El equipo rival también hizo su esfuerzo, su lucha. Yo creo que en gran medida el equipo Veracruz se vio el mayor tiempo con mucha fuerza, con mucha llegada, tuvimos bastante llegada de gol,
con una buena actitud. Si hubo lapsos con el equipo, hay cosas en la cuestión de orden que hay que trabajar con ellas. Yo creo que el análisis principal es sumamos puntos y que el objetivo fundamental, aunque en casa es sumar de a tres, y el equipo tiene que mejorar en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que en la parte físico, técnico, táctico, pues aquí en casa el equipo tiene que hacer valer su localía. Y el equipo hizo, en conclusión, hizo el esfuerzo por conseguir los resultados. Y yo creo que no hay que limitar el esfuerzo que hicieron ellas con esta temperatura, pues yo creo que es un buen parteaguas. En el 2-0 que podemos manejarlo, digo, ahí nos faltó un poquito más de inteligencia a la hora del manejo del partido. Sin embargo, bueno, se ve un equipo con mayor llegada, con mayor peso ofensivo. Sí, las jugadoras que han llegado tienen buena calidad. Sí, es cuestión de que poco a poco el equipo se vaya encontrando. El equipo tiene que ser un equipo protagonista, pero también para ser un equipo protagonista hay que trabajar muy, muy fuerte. Sí, y que los equipos que vengan acá, al puerto, sí, les cuesta mucho trabajo sacar puntos. Y bueno, esas fueron las palabras de Rodolfo Vega. Pues bueno, el partido que se jugó aquí en el puerto de Veracruz fue el día lunes, pero la jornada comenzó desde el sábado, así que vamos a revisar los resultados de esta fecha número 1 de la apertura 2019, donde el Necaxa perdió 3-1 ante Cruz Azul, Pumas 2-0 ante el conjunto de los Xolos de Tijuana, el Toluca le gana 3-0 al conjunto de Puebla, mientras que Monterrey hace lo propio ante los Monarcas. Veracruz empató a 2 ante el conjunto de Querétaro, 1-1 León y Juárez, mientras que Tigres le gana a Chivas 2-1, San Luis pierde 6-1 ante el conjunto de Atlas, mientras que, pues bueno, el Pachuca le gana 4-1 al conjunto de Santos. Y tras estos resultados le presentamos cómo queda la clasificación. Atlas, por diferencia de goles, manda en la Liga MX Femenil tras derrotar 6-1 al equipo de San Luis. Posteriormente, pues los equipos que tienen victoria están con 3 puntos, que son Pachuca, Toluca, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Monterrey. Querétaro y Veracruz comparten el octavo y noveno lugar tras su empate. Juárez y León también empataron. América, que no ha tenido hasta el momento actividad, descansó en la primera jornada. Guadalajara, Morelia, Necaxa, Tijuana, Santos, Puebla y San Luis no tienen unidades. Es así como está la clasificación de la Liga MX Femenil. Así es, mi querido Silly. Pues bueno, la siguiente visita del conjunto Escualo será ante el conjunto de Xolos de Tijuana, equipo que, pues bueno, ya había compartido en otras ocasiones grupo, así que, pues bueno, estaremos por supuesto muy pendientes de cómo le va a nuestro equipo femenil y por supuesto también a las categorías inferiores que ya están a punto de comenzar actividad para el siguiente torneo. Bueno, ha sido todo para nosotros en esta ocasión, reencontrarnos con ustedes. Mañana regresamos a las 8 de la noche, tendremos todo lo relativo a la nueva piel de juego de los Tiburones Rojos de Veracruz. Yani Castillo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Silvio. Buenas noches, descanse.